Vamos, bueno, le agradecemos la deferencia al doctor Bernard aquí del Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba por estar aquí con nosotros. No, por favor. Muy buenas tardes, gracias. Buenas tardes, ¿cómo por le estar va? Acá presente. Buenas tardes. Es complejo por donde se lo mire y teniendo en cuenta el profesional, está en una situación de desprotección y no le queda otra, quizás que atender, como decíamos, la tendencia que se está dando solamente a los particulares, porque por estos otros mecanismos, obras sociales y prepagas, no les conviene. Nosotros lo venimos advirtiendo del Consejo Médico, ya hace meses, venimos advirtiendo que íbamos en este camino de llegar a una crisis que lamentablemente estamos en este momento imbuido, ¿no? Y el que está pagando los platos rotos, como quien dice, es el paciente, que es el afiliado, sí, que mensualmente hace su aporte a la obra social, a la prepaga o a la obra social. Es muy preocupante. Nosotros lo veíamos con mucha preocupación y lo hemos advertido, como te decía anteriormente. Y llega una instancia en esta que el profesional no tiene otra alternativa. Agotó toda la paciencia y agotó todas las instancias de reclamo, no solamente de la actualización de los honorarios, que son paupérrimos. Claro, que van entre 1.300 y los 3.000 pesos, el valor de la consulta. El valor de la consulta. Que encima se lo pagan de acá 3 meses o 6 meses, dicen. Claro, solo voy a sintetizar cómo es el caminito. El caminito, o sea, si usted hace una práctica, el profesional hace una práctica, la tiene que validar. O sea que la financiera o la obra social la está autorizando. A fin de mes hace la facturación el profesional y se la eleva a la financiera, a la obra o a la prepaga que tenga. De ahí se toma 2 meses para poder abonarla, o sea, ahí van los 3 meses. En el camino puede surgir una observación, entonces esa facturación no se abona. Pasa a 4 meses, 5 meses, hasta que se acomoda la facturación esa. De ahí vienen los 6 meses que puede tener una facturación. Se licúa totalmente el honorario del profesional. Ahora, ¿por qué no hay una actualización de estos honorarios? ¿Cómo? ¿Por qué no hubo una actualización? Se pide, se reclama, pero las prepagas y las obras sociales no acuerdan poner en orden ese honorario, ¿no? Claro, porque con los costos de vida, inflación y demás. Por eso le digo, con este costo, eso fue lo que ha llegado a esta instancia, ¿no es cierto? Aceleró el proceso, nada más. Con esta escalada inflacionaria, sumémosle la devaluación que hubo hace semana y media, 2 semanas, de un 20%, es una cosa insostenible. Lamentablemente, estamos en el medio, junto con el paciente, sufriendo este proceso. Ahora, la pregunta es, ¿qué va a pasar con el sistema de salud privado en su conjunto? Porque tanto sanatorios como clínicas privados aseguran que se están desfinanciando, ¿no? Totalmente. Por el tema de los costos de los insumos, que tienen porcentajes elevadísimos, y pagarle al personal que está allí de la salud con haberes actualizados. Totalmente. Sujetos a paritarias y demás, los costos de infraestructura. Ha habido un crecimiento alto también, hay que decirlo, económico, de sanatorios, de instituciones privadas, grande en los últimos tiempos. Hay grandes empresas, más allá de las excepciones que podemos llegar a hacer de algunos y que otra clínica, es una industria fuerte, pero bueno, aseguran que la situación está llegando a un límite. Y bueno, ¿y el paciente qué hace, no? Porque si no le conviene ya esta obra social o esta prepaga, pasarse directamente al sistema público, porque hablamos muchas veces que hay demoras en estas instituciones privadas que llegan al mes, a veces 2 meses, para conseguir un turno en una especialidad. Totalmente, totalmente. Acá el problema, le vuelvo a reiterar, son los trabajadores de la salud y el paciente, que los dos están en el medio sufriendo esta consecuencia del sistema de salud. ¿Qué es lo que nosotros veníamos advirtiendo? Ya hace tiempo venimos advirtiendo esto nosotros. Lamentablemente no se ha llegado a una solución que nos hubiese gustado, pero nosotros lo vemos con honda preocupación todo esto, ¿no? ¿Y donde inclusive las instituciones en este momento, en esta situación que se está viviendo,
financiera, están teniendo problemas con los insumos. Claro. Las mismas instituciones. Los profesionales ya se le licúa totalmente en este sistema, se le licúa totalmente el honorario. Entonces no tiene otra alternativa. Esa es la situación que estamos viviendo, ¿no? Y con el copago tampoco se mejora. No se mejora. La cosa para los profesionales porque lo recibe, digamos, la institución privada. Totalmente. Pero aparte de eso, tampoco es la solución. Nosotros deseamos profundamente que inmediatamente se sienten las partes a solucionar el problema y a encontrarle una salida a esto, ¿no? ¿Ha habido alguna respuesta por parte de las autoridades? Nosotros estamos colaborando con ideas con el Ministerio de Salud Pública, con el Ministerio en la parte pública. Claro. Pero la parte privada no. Sí. Sí, sí. No tenemos respuesta, pero sí estamos aportando ideas en la parte pública. Con el Ministerio de Salud Pública sí estamos haciendo ese tipo de aportes de ideas, cómo mejorar la parte pública. Lo que estamos hablando acá es la parte privada, ¿no es cierto? O sea, es lamentable que hayamos llegado a esta instancia, ¿no? Hay servicios muy importantes como los de guardia, que en el caso del interior aseguran que ya no están teniendo profesionales justamente por esto, ¿no? Por eso. Porque no les conviene más brindar esta prestación, porque le paga la institución privada, y ellos deciden atender a particulares. Entonces hay una falta de profesionales en este sentido. Totalmente, totalmente. En el interior hay una falta de profesional que es ya se viene dando hace tiempo, ese problema. Donde el profesional no quiere ir a trabajar al interior de la provincia por ese tema, ¿no? Por el problema económico. Y la pregunta, ¿dónde queda el acceso a la salud de la gente del interior para distintas especialidades que ahí también es muchísimo más complejo? Vamos a seguir el tema, doctor, por supuesto, ¿no? Que nos preocupa muchísimo, ¿no? Y es algo que ha tenido mucha repercusión a lo largo de toda esta semana y también en la vida diaria, ¿no? En el impacto de los que somos usuarios de obras sociales y prepagas. Esperemos que pronto encontremos una solución, ¿no? Se encuentre una solución.